¿Por qué ha ganado el eh, pacto Frankenstein? Pues ha ganado por una sencilla razón. No ha ganado porque se presentara a la derecha dividida haciendo los cálculos de escaños. Aunque hubieran ido juntos, habría seguido ganando Frankenstein. El problema ha sido que se ha movilizado muchísimo a la izquierda. La izquierda y los separatistas. ¿Por qué? Pues porque Sánchez ha utilizado perfectamente el miedo a Vox. Ojo, que vienen unos que van a quitar a las mujeres los derechos, van a poner obligatorios los toros y además nos van a meter todos en el ejército. Y esos, esos mensajes eh, completamente... Eh, fuera de tono, han funcionado muy bien. Pero es que no, sido, no es el único Sánchez que, el que los ha usado. Rajoy los usó en 2015 y 2016, exactamente la misma técnica. Han tenido, el miedo a Podemos. Han tenido buen maestro, Ojo eh. que viene, que viene Podemos, ojo que viene Venezuela, ojo Irán, ojo tal. Y al final, ¿qué pasó? Pues que mucha gente que estaba decepcionada con cosas que hacía Rajoy se puso la pinza en la nariz y fue a votar al PP. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. Pero si nos fijamos en lo que sucedió con el miedo a Podemos, pasó dos cosas. Primero, que en Cuanto Podemos llegó a las instituciones, ya la gente le pone cara y ojos y el miedo se atenúa. Eso mismo va a pasar con Vox. Es decir, el, el recurso al voto del miedo funciona una vez. Es una pistola de una sola bala. En las siguientes elecciones ya a Sánchez no le va a, a funcionar. Y la segunda cosa que pasa con el voto del miedo es que pues bueno, en el momento en que uno ya ha puesto cara y ojos a la gente, resulta que hay algunos que Antes podían sentir miedo de algo, pero que de repente ven aquí a Doña Ana Velasco y dicen: Anda, pues no tiene cara de comerse niños. De camisa pardo. Y tiene un rebote, y tiene un rebote ese, <coughs> ese efecto del voto del miedo que al final hace que la gente se acerque. Y bueno, pues hay gente que a lo mejor no votó a Podemos en 2015 y que después no lo hizo por miedo y después, sin embargo, les ha podido votar. ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema que veo aquí, Luis? Que